Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros habitualmente estamos los jueves, la semana pasada, miércoles, hoy también. Pero no sé si la semana que viene estaremos el jueves. Hoy estamos aquí en directo, súper bien acompañados. Lo hacemos con Naín, que es Yanes, que es de Vox de Arona, concejal de Vox de Arona. Muy buena, Naín. Bien hallado, como siempre. Teníamos ahí como cuatro semanitos poniéndote faltita. Menos mal que pudiste venir. Muy bien. Cosa que nos agrada. Sí. Siempre hay que poner falta para que uno se le eche de menos también. Así que súper contento de estar con ustedes, como siempre. Muchísimas gracias. Dora González, muy buenas, Dora. Del PSOE, muy buenas, Dora. Yo, como siempre, del PSOE. Hombre, lo vas a cambiar de un día para otro. De España, que ya pone la palabra detrás, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias por acordarse de mí. Aquí estoy para lo que haga falta y encantadísima porque disfruto muchísimo. Fabuloso. En esta tertulia. Disfrutamos nosotros. Y hoy nos acompaña una persona por primera vez, que espero que no sea la última, que es Javier Baute, que es concejal de Cultura del Ayuntamiento de Arona. Muy buenas, Javier. Muy ¿qué buena. Tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias por aceptar la invitación y estar aquí un ratito con nosotros. Ay, tengo que decirles una cosa. Normalmente aquí siempre hay gente de Coalición Canaria y no hay, y no es por un error de Coalición. Como cuando dijimos, tú no estabas cuando dijimos que el PP no traía a nadie. ¿Te acuerdas? Tú estabas. Sí, sí estaba yo. Sí. No es por un error de Coalición Canaria, ni mucho menos. Es aquí un error de la menda porque debo decir que Ale, al que desde aquí le voy a mandar un abrazo muy grande, porque estoy hablando de prensa, no del partido, sino de prensa, que es un compañero. Desde aquí le mando un abrazo muy fuerte porque ese chico es un, esa persona es un crack, un profesional como la copa de un pino. Solamente que fui yo que me equivoqué al decirle muy tarde que cambiáramos el horario. Y claro, ¿cómo están estas fechas? Cuando no hay un Belén, hay un villancico, cuando no hay un almuerzo, cuando no hay una cena, cuando no hay un acto. Así que error mío, pido disculpas. Pero bueno, vamos a hablar de estos temitas. Ay, hay un montón de temas de los que queremos hablar, pero vamos a aprovechar que tenemos aquí Naín. Lo mencionamos un momentito nada más, porque a lo mejor para unas personas es más grave que para otras, para algunos le quitan hierro, otros dicen que no. Y es lo que le dijo Abascal sobre Pedro Sánchez. El pueblo querrá colgarlo de los pies, la que se armó Naín. Se armó una buena, ¿eh? Ya, a veces cuando se quiere poner el foco en cosas que verdaderamente no son importantes, pues tenemos este resultado, ¿no? Que se ha puesto el foco verdaderamente en las palabras del presidente de un partido que se intenta condenar a toda costa, ¿no? Pero cuando el Partido Socialista posa con una guillotina y con la cara de Rajoy, pues no pasa nada, ¿no? Y cuando el Partido Popular habla de que le gusta la fruta, pues tampoco pasa nada. Pero verdaderamente cuando Vox hace cualquier pronunciamiento, ahí están con lupa mirando a ver lo que vamos a decir. Esa es la realidad. Yo no le doy más importancia que esa, que es la que tiene. Dora, tú le das otra. Sí, pero además no solo le voy a dar otra, sino que encima voy a recordar este día. Porque cuando tú defiendes o minimizas algo, corres el riesgo que cuando te llegue a ti, pues te lo recuerde. Así que a partir de ahora, dado que el Vox ha minimizado este comentario, a partir de ahora, cualquier comentario o alusión que se le haga a Vox tendrá que encajarlo y aguantárselo. No le va a quedar otra, porque si decir eso, bueno, recordemos primero, lo de el PSOE no es el PSOE, el que puso la guillotina fue Juventudes Socialistas de Murcia, fue un grupito de 7 chicos, 7 jóvenes, los cuales fueron expedientados y el partido internamente tomó las decisiones que orgánicamente se pueden tomar porque no representaban a nadie, eran juventudes y eran militantes y algunos simpatizantes. Bien. En ningún momento se personó nadie que tenía su derecho de personarse y denunciarlo, porque aquello que se hizo atentaba contra la libertad de cada uno y, por supuesto, estaba, es ilegal no incitar a la violencia de cualquier manera, pero nadie se personó, por lo tanto, en aquel momento a nadie le hizo daño, pero lo rescatan porque les conviene. Muy bien. Segunda parte, no fue una frase cualquiera. Algún día el pueblo le colgará por los pies, eso recordemos todos que eso le pasó a Mussolini, un fascista. Un día le colgaron por los pies a él y a su señora. Lo recordemos. Por lo tanto, el señor Abascal no dice las cosas porque sí, pero es verdad y es cierto, y aquí a todo el mundo no hace falta tener títulos, diplomaturas, grados, no hace falta ser rico o ser pobre, solo tener educación. Pero toda aquella persona que usa el insulto, la degradación, la humillación, la violencia verbal o física, solo demuestra quién es. Y en este momento ha demostrado que no tiene ningún otro argumento que insulto. Muy pobre, alguien que aspiraba a ser presidente de este país, que para descifrar o describir a alguien usa el insulto. Gracias, señora Abascal, por su insulto, le va a salir muy caro, porque ella no tiene ningún derecho a quejarse cuando le insulten a usted y eso lo depende. ¿Tú qué opinas, eh?
Bueno, yo por mi parte, evidentemente, no sé si se hace referencia como metáfora o símil a Mussolini, que originariamente procedía, ¿no?, del nacionalsocialismo. Evidentemente no lo sabemos, no puedo dictaminar, pero nosotros nos postulamos en que no estamos de acuerdo con un presunto delito de odio, evidentemente, ni nada por el estilo. Evidentemente no nos postulamos en dictamen, no sabemos a qué se refiere exactamente, simplemente nuestra postura es que no estamos por la labor de delitos de odio o presuntos delitos de odio. ¿Quieres añadir algo? Sí, a mí me gustaría decir que Pedro Sánchez ha dicho, se ha referido cuando se ha tratado la ley de amnistía, en la que, si no me equivoco, después vamos a hablar un poquito. Sí, ahora hablamos. Se ha referido a la dictadura de los votos, ¿no? Y qué interesante que el Partido Socialista, cada vez que le interese, recuerda la historia según le conviene. Y tú ahora, Dora, has hecho referencia al fascismo italiano, pero es que me gustaría entrar en que hay fascismos que han entrado a través de los votos. Y qué curioso que Pedro Sánchez hable hoy de dictadura de los votos. Dictadura de los votos, que ¿sabes quién aplicó esa dictadura de los votos? Hitler. El nacionalsocialismo alemán aplicó la dictadura de los votos. Ganó por votos y después eliminó esa democracia. ¿Y sabes quién lo hace también? Hugo Chávez en Venezuela, a quienes ustedes no condenan. De hecho, rescata a políticos latinoamericanos para hacer aquí la República Bolivariana a través de interventores y figuras, en este caso salvadoreñas, para que hagan de labor entre la amnistía, de mediación. A ustedes les encanta rescatar la historia cuando les apetece. Pero en este caso han sacado de contexto algo que la gente, los españoles, saben que no merece la pena rescatar. Y tú lo sabes muy bien. Esto simplemente ha sido un foco a algo que no tiene sentido para quitárselo a lo verdaderamente importante, que es que ustedes han propuesto la ruptura del Estado de Derecho de España. Yo la verdad es que no te pillo, porque ya no sé si me estabas hablando de Bolívar, si me estabas hablando de Chávez, si me estabas hablando del Salvador, que no tiene nada que ver con Venezuela. La verdad es que tu historia me recuerda a los ramos de flores estos que cuando vas por el campo los coges todos juntos y al final no sabes ni de qué van las flores. Pues algo así, por decir algo amable, ¿no? Vamos a ver, está clarísimo, las palabras del señor Santiago Abascal son las que son, impepinables, y él no se ha excusado. El PP ha estado tibio, yo lo he entendido, porque tiene que mantener en tipo ante su aliado, es normal, indistintamente, no tienen por qué gustarme, cada uno toma la opción que le dé la gana y asume las responsabilidades que quiere. Segunda parte, creo que hace unos días todo esto de Bolívar, de Chávez, de todo esto, curiosamente las pocas demandas que se han puesto no ha sido ninguna a nuestro partido, ha sido a otro partido y se descubrió que efectivamente no había nada detrás. Sentencia tras sentencia, así ha sido demostrado. Volver a esa historia me parece tan absurdo. Y te recuerdo una cosa, Naim, nosotros nunca rescatamos la historia cuando nos conviene. Es que nuestra historia está escrita con sangre, muerte y prisiones de muchísimos españoles que en ese momento militaban con nosotros o eran responsables políticos o simplemente eran simpatizantes. Esa es la gran diferencia. Y te estoy hablando de testimonios reales, de personas que lo pasaron. Te recomiendo, por ejemplo, Maestras de la República, porque tuve la oportunidad de conocer a dos de ellas, ya fallecidas, y el libro, si lo tengo en casa, te lo traigo, porque lo editamos nosotros en UGT. Y te garantizo que es simplemente lo que se vivieron en situaciones humanas, nada más. Es solo eso, y no rescatamos ninguna historia, porque sí, vale. La historia no se rescata, la historia se sabe. Vale, acabamos ya con este tema, ahí. Me llama mucho la atención que siempre se politice y se partidice desde el Partido Socialista a los españoles. La guerra civil fue España, fue familias que estaban divididas entre sí y tenían posicionamientos. No fue el Partido Socialista contra unos matones, fue familias que estaban divididas. Y de eso a veces creo que se te olvida. No la historia del Partido Socialista fue construida a través de sangre, lágrimas y sudor. Es la historia de España. Bueno, en la historia de España ayer se pasaba algo importante. La ley de amnistía pasó su primer filtro, 178 diputados, respaldada por esa cantidad de diputados, y sin el apoyo de Coalición Canaria. ¿Qué te parece a ti lo del apoyo de Coalición Canaria? Sin el apoyo, bueno, está un poquito cantado, ¿no? Javier, ¿tú qué lectura haces tú? Hombre, es normal que Coalición Canaria no apoye porque los canarios no apoyan. En ese punto de vista me mantengo, es simple y llano. Creo que es un levantamiento de muro, de separación,
que no me interesa, no estamos por la labor, desde el partido no lo vemos, no entendemos esa separación que están creando. ¿Naim? Me llama mucho la atención que Coalición Canaria sea tan nombrada en las dos investiduras, una fallida de Feijóo, ahora por votar que sí también a la investidura de Pedro Sánchez, y curiosamente es nombrada de nuevo también, a pesar de tener solo una diputada en el Congreso de los Diputados, pero por votar que no a la ley de amnistía. Me parece una cortina de humo a lo que han hecho, que es apoyar al final una investidura de un presidente que lo que está haciendo es deslegitimar el Estado de Derecho, romper con la separación de poderes de España, que es fundamental, y bueno, al final ellos hablan de que tienen una agenda canaria, de que llegan a acuerdos que son buenos para Canarias, pero lo que han permitido es una condonación de deuda a Cataluña, que lo que van a hacer es que todos los españoles lo paguemos, incluidos los canarios. Dora. Bueno, condonación de deuda a Cataluña. En el mismo acuerdo que se hizo con Junts y Esquerra, decía condonación de deuda a Cataluña y a todas las comunidades autónomas. Solo que no interesa leer el renglón completo, porque encima es a renglón seguido, no es ni punto y aparte. Condonación de deuda a Cataluña y a todas las comunidades de este país. Punto. Por lo tanto, no nos viene mal que nos la condenen a nosotros. Me parece muy bien que nos condonen a nosotros esa deuda. Bien. Segunda parte, la actitud de Coalición Canaria es coherente. En un momento dijo que votaba al PP, no salió. Decidió que con la misma agenda votaba al PSOE, salió. Pero también dijo que no iba a votar una ley de amnistía que todavía desconocen. Pero bueno, no pasa nada. Lo que sí tengo claro es una cosa, que como todas las leyes que saca adelante el Partido Socialista, nosotros nos arriesgamos perder elecciones, arriesgamos perder gobierno, pero curiosamente todas van al Constitucional y no hay ni una sola ley sacada por el Partido Socialista cuando hemos gobernado que el Constitucional la haya tumbado. Por lo tanto, todas las leyes que saca adelante el Partido Socialista son constitucionales, es decir, están bajo el amparo y el abrigo de la Constitución. Y hablo de leyes sociales, por ejemplo, la ley del aborto, la ley del matrimonio igualitario, la ley de divorcio, la ley LGTB, la ley, todas las leyes sociales que han salido siempre ha votado en contra el PP. Luego más tarde empezó a votar, porque se incorporó más tarde al Parlamento, al Congreso de los Diputados, empezó a votar en contra Vox. Todas esas leyes fueron llevadas al Constitucional y en todas ellas nos avaló el Constitucional. Lo mismo exactamente con el Estatuto de Autonomía catalán, mientras se aprobó el Estatuto de Autonomía valenciano, que le daba muchísimo más poder y más competencias a Valencia que el mismo que estaba en Cataluña. Curiosamente, como en aquel momento el señor de los Astres, el señor Camp, gobernaba Valencia, se le aprobó. Curiosamente, gobernaba el PP en España y dijo que gobernaba Zapatero en el momento de Cataluña y dijeron que no. ¿Qué pasa? Pues el Constitucional lo avalaba unos años más tarde. Y de esas barros estos lodos, o de esas lluvias estos barros, da igual. Lo que está claro es que la ley de amnistía va a salir porque por encima de todo y de todo está la unidad de este país. Y por encima de todo no queremos que Cataluña se vaya, como no queremos que tener problemas ni con Cataluña, ni con Euskadi, ni con Melilla, ni con el País Vasco, con nadie, pero con nadie. Y por lo tanto volvemos a Coalición Canaria. Coalición Canaria la nombramos aquí teniendo un solo diputado, porque Coalición Canaria es Coalición Canaria, es de Canarias. Yo te garantizo, Naín, que en Melilla no sabe ni que existe Coalición Canaria, o en Andalucía o en León. Coalición Canaria la sacan cuando vota esto porque falta un voto. De resto, tú miras la prensa de cualquier otra comunidad y no sale ni un apéndice, no sale nada. Es normal que en esta comunidad hablemos, porque tiene su poder Coalición Canaria y gobierna en este momento en muchísimas instituciones. Es lógico que se le nombre y es lógico que ellos decidan votar lo que tengan dentro de sus posibilidades. Es normal, y que se lo jueguen, por supuesto que sí. Y una cosa, disculpa compañero, has dicho que los canarios no quieren la amnistía. Soy canaria, ¿sabes? De toda la vida. Y yo sí la quiero. Creo que te faltó una, que soy yo. ¿Vale? Y conmigo hay muchísimos más. A no ser que tú decidas que los que si estamos a favor no somos canarios. Pero no creo que iba por ahí tu comentario. Yo creo que tu comentario, bueno, fue un desliz o lo que fuera. O estarás convencido de ello. Está claro que yo soy canaria, así lo quiero, y junto conmigo somos muchísimos que no queremos los problemas. ¿Y cómo? Dora, que ha vivido en Cataluña, que se ha comido desde la forja a todo lo que está, la creación con Terra Lliure, con Esquerra, con Ciu, con todos los partidos que han habido y militado en aquel momento, yo les garantizo a ustedes que en este momento, si alguien va a perder, y eso se verá en el transcurso de los años,
va a ser justo el independentismo que está débil, vale. Porque va a ser así. Javier. Nada, reiterar mi posición y comentar que evidentemente me refiero a que los canarios no queremos, no estamos por la labor de, o sea, el PSOE está subastando sus principios con tal de mantenerse en el gobierno un tiempo. Es eso, no hay más. ¿Qué necesidad? O sea, ya está, es mi posición y la reitero. Y evidentemente hay un levantamiento de muro, hay un separatismo que no estamos de acuerdo con ello, nuestra posición. ¿Quieres añadir algo? Sí, antes estaba hablando Dora de que no me entendía muy bien, que hacía un ramillete de flores, que hablaba una cosa y de la otra, pero ella habla de Camp, de Ceuta de Melilla, habla después de barros y lodo, y no sé si de fangos incluso. Yo diría que de fangos, y de fangos más aún en un Partido Socialista que, como muy bien ha dicho el compañero del Partido Popular, al final lo que está haciendo es posicionarse en el poder a cuenta de qué. De vender España, de vendernos a todos, de vender la separación de poderes, de vender el Estado de Derecho. De hecho, los jueces se han manifestado en contra de la ley de amnistía. De hecho, te digo más, hay representantes de tu partido, del Partido Socialista, con la O de Español y con la E de España, que se les descuelga, dependiendo de qué, que han dicho y se han pronunciado en contra de la ley de amnistía. La vicepresidenta que tenía Pedro Sánchez, la anterior, justo la anterior, esa dijo que no podía ocurrir una ley de amnistía en España. De hecho, la portavoz anterior del Grupo Socialista en el Congreso dijo que no cabía en la Constitución española una ley de amnistía. Pero ahora lo cambian. ¿A cambio de qué? De seguir adelante con el poder y de seguir adelante con la separación y con la vertebración de España, que es lo que quieren estos partidos independentistas. Bueno, zanjamos este tema, vale, cambiamos, ¿no te quedas tú muy contenta? No, solo me quedo con que vamos a ver, si antes Feijóo se presentó para presidente y estuvo negociando con Junts y con Esquerra y con todo, pero ¿qué quieres que te diga? No es presidente porque ellos no le apoyaron, si le llegan a apoyar hoy en día estarían con ellos y estaría gobernando el PP. ¿Qué culpa tenemos nosotros de la incapacidad de sus negociaciones? ¿Fiquitito quiere, no? Sí, sí, quiero. Vale. Es que ¿sabes lo que pasa? Yo sé que sí. Claro, es que hay políticos, es que lo ha dicho Santiago Abascal hoy, hay políticos que ponen primero el talante y ponen primero su moral antes que el posicionamiento en el poder. Y hay algunos que no lo hacen. Y en este caso estamos hablando de uno que no lo hace. Estamos hablando de uno que no lo hace. Y yo, dado lo que hay en la calle, he visto en todos estos días los acosos y derribos, normales también, no esperaba menos. Está claro que no me arrepiento en absoluto de ser socialista, gracias a eso no. ¿A la gente tú crees que le importa este debate? ¿Le está importando que ahora le van a subir la pensión mínima, le van a subir el salario mínimo? Eso es lo que nos importa a todos los españoles. Si para eso tenemos que pactar una amnistía con un simplón que se fue para allá y que no iba a cumplir su condena porque no iba a venir, pues mira, pues muy bien. A mí lo que me interesa es que la igualdad siga adelante, que se sigan apostando por políticas de mujer, que se siga apostando por la violencia de género, no lo que en las comunidades donde ustedes dos gobiernan, eso todo se elimina. Me encanta cómo dices que suben las subvenciones y suben las ayudas, no, pero lo que sube también es la cesta de la compra. No, no, yo y no he dicho es lo las que le preocupa a la gente he dicho en su casa, la... que sube la cesta de la compra. Imparablemente, es verdad, pero en otros momentos ha subido la cesta de la compra y los salarios se han congelado. No han subido, se han congelado. Bueno, pasamos de la cesta de la compra, vamos a hablar de educación, concretamente del IES de Guasa, porque ya me has hablado aquí en un montón de ocasiones, de los abrigos. Pues los 302 alumnos ya el martes tuvieron clase de forma presencial en Guasa, ¿no? Y los abrigos. Bueno, buena noticia. Genial. Buena noticia. Genial. Hacía faltita. Evidentemente, dejar bastante claro que esto es una dependencia de la consejería, no del ayuntamiento. El ayuntamiento tenía un contrato de alquiler del suelo, pero la consejería era la que dispuso de las aulas, ¿no? De los barracones que llaman. Nosotros encantados, a momentos o problemas que se solucionen de forma rápida, evidentemente no es lo mejor, pero es una situación de peligrosidad en el Colegio de los Abrigos y una situación de emergencia en la que se responde de forma rápida y en este caso se dispone del IES de Guasa que quedó obsoleto. Me da la sensación a veces, como lo digo como docente, de que pasamos de unas infraestructuras que están de Guatemala a Guatepeor. Así de claro lo digo. Y creo que este es un ejemplo. Es decir, pasamos de una infraestructura que está de Guatemala y pasamos a una que está, no sé si de Guatepeor, pero al final no es una infraestructura que sirva. En Canarias durante mucho tiempo no se ha invertido en infraestructura suficiente. Esta mañana, de hecho, estaba reunido con la Asociación Asinte de Educación Infantil y nos hablaban de la necesidad de recobrar esa postura
de educación en todas las etapas. Y yo creo que es muy importante en Canarias, por lo menos, apostar en las infraestructuras. Y, de hecho, me puede corregir aquí si lo considera el compañero del Ayuntamiento de Arona, del Partido Popular. De hecho, yo en uno de los plenos manifesté al concejal de Educación que era necesario, incluso en Arona, disponer de un centro integrado de formación profesional, porque es necesario seguir invirtiendo en infraestructura para responder a la demanda real que existe de la población. No podemos permitir que constantemente estemos disponiendo de infraestructuras obsoletas. Me parece bien el cambio, pero me parece grave la situación que tenemos en Canarias con respecto a las infraestructuras. Y Dora, bueno, que viene dándole el rastrillazo al consejero desde las últimas semanas, no sé qué va a decir pero ahora. Es que vamos a ver, como trabajadora de educación, estoy implicada en educación. Segundo, no olvidemos una cosa, el plan educativo, es decir, el mapa educativo de Canarias, se formó, se gestionó allá en los años, el año 83-87, cuando gobernaba el señor Jerónimo Saavedra del PSOE y de consejero el señor Balbuena. A partir de ese momento simplemente se han ido añadiendo, no se ha hecho nada. Pasaron los años y se seguía manteniendo y por demandas, bueno, algo se hacía, porque siempre la sociedad va por delante de la política. Llegó al gobierno el señor Paulino Rivero, coalición canaria, que quede claro, coalición canaria, y de consejero José Miguel Pérez, y fue cuando más se invirtió, se llegó a invertir mucho más que en todas las décadas anteriores, curiosamente. Y se volvió a recuperar ese plan de infraestructuras educativas, no solo universitarias, sino además universitarias, formación profesional, educación infantil, al punto que fue que, recordemos todos, comedores escolares, salieron adelante la acogida temprana, el apoyo por la tarde. Ahí después hubo un parón, volvimos a entrar y cuando entró la compañera Manuela a la Consejería de Educación, además se incorpora la educación 2-3 años, 0-3, que llamamos, en algunos sitios se puede, en otros no, salieron de nuevo infraestructuras, de verdad que 4 años da tiempo a lo que da. Hoy en día es cierto que el mantenimiento ha sido mínimo en muchísimos de los centros educativos. Pensemos que educación primaria, las infraestructuras las hace la consejería, es decir, el gobierno de Canarias, pero luego el mantenimiento es administración pública, que para eso el propio gobierno de Canarias le deriva los dineros. Hablando de Arona, que es donde yo estoy, debo de reconocer que en años anteriores, por ejemplo, el Colegio Pérez de Valero, que estaba en la ruina, estaba para declarar ruina, se hizo una inversión que está a la vista, el Oscar Domínguez en el Valle, en la Camilla, se hicieron unos esfuerzos sobrehumanos. Es verdad que el gobierno que ha llegado tiene que seguirlos manteniendo y seguramente algunos necesitan más. Se han pintado, se han adecentado. Lo vivo en primera persona porque además trabajo en el Colegio de las Américas y me llevo muy con los compañeros. Y ha sido así, es cierto. El mantenimiento de los de secundaria, a partir de educación obligatoria, ya le toca tanto el mantenimiento como hacer las infraestructuras, igual que en primaria le toca al gobierno de Canarias. Es cierto que no se han preocupado nada por la educación, pero la educación hay que creer. Hay que creer firmemente. Los profesionales de la educación deben ser los más respetados y cuidados, porque cuando tú tienes una buena educación, hasta enfermas menos, porque tienes más capacidades de desenvolverte en la vida. Y solo hay una profesión que crea profesiones, y es la del maestro escuela, el del profesor. No nos olvidemos de ello. Y todo el apoyo es increíble. Y en cuanto a la situación del Instituto Los Abrigos, si nos retornamos, yo dije al revés. Yo dije, pues ahora cogerán los barracones de WhatsApp y los llevarán para Los Abrigos. Es verdad. ¿Y te acuerdas que lo dije? Sí, es verdad. Pues nada, es verdad que es mucho más fácil pagar la guagua y transportar a los niños aquello que dejaron los del instituto, pero yo, la propuesta mía era, digo, verán que van a recuperar eso y van a amortizar, es algo temporal. Naín, si tú tienes otra idea y otra solución tan ágil como esa, ha sido una propuesta de un gobierno de coalición y PP. Da igual, la idea es buena, a mí no se me caen los anillos cuando se agiliza, que no es la mejor, por supuesto, pero es que en este momento Los Abrigos no tiene locales, no tiene espacio físico, pero ni el de Arona le ocurre con un colegio y tampoco tiene el espacio para montar otro colegio en otro lugar. Y había una infraestructura que se dejó hace un mes, hace poco, pues mira, se ha usado, perfecto. Y es temporal hasta que se arregle y se solucione el problema de los niños de Los Abrigos, por supuesto. No hay espacios porque no se han creado, lo que sí hay es suelo. Y a eso es a lo que me refiero, que no ha habido una inversión suficiente a lo largo del tiempo en el suelo. Y tú, de hecho, has hecho una descripción muy buena con respecto a lo largo del tiempo de la Consejería de Educación, pero me llamó la atención y te quería preguntar con respecto a que dijiste, antes de que estuviera Manuela, dijiste, hubo un parón.
Sí, hubo un parón de año y medio. Hubo un parón donde no se hizo absolutamente nada. Pero tenían consejera de educación, no, el Partido Socialista. No, sí, sí, es sí, que antes de Manuela no estuvo el Partido Socialista gobernando. Estuvo gobernando solitario Coalición Canaria. Ustedes tuvieron una consejera de educación que duró un año y medio. Sí, cuando nos echaron del gobierno. Vamos por ¿Y qué se hizo? Mira, con esa consejera de educación. Entró al gobierno Paulino Rivero y José Miguel Pérez. Luego entró. Cuando entró Ángel Víctor Torres, tuvo una consejera de educación que duró un año y medio en esta última legislatura. Sí. Bueno, eso no me atrevo a decirlo porque es algo demasiado personal como para contarlo aquí. Yo no soy quien de lo que le ocurrió a la compañera. ¿Vale? Por respeto a la compañera no lo puedo decir. ¿Vale? Porque es algo absolutamente personal. Estoy hablando del trabajo que se hizo en la Consejería de Educación durante ese año y medio. Hubo una renuncia por parte de la consejera de Educación. Sí, hubo una renuncia personal y se montaron. Pero siguió todo el mismo equipo. Cuando llegó Manuela, el equipo continuó igual y se montaron las infraestructuras. Se siguió lo que había que terminar, se intentó terminar, y lo que hubo que mantener, se mantuvo. Ese fue el trabajo que heredó Manuela y siguió y le dio continuidad. Así de simple. Que es verdad que necesitamos más suelo, sí. Que, por ejemplo, San Miguel necesita un instituto nuevo, sí. Que se ha pegado, porque estuve yo peleándolo 11 años para ceder un suelo, que lo teníamos, porque además cuando se hizo el plan general de Llano el Camello, se hizo con la zona. Cuando tú haces un plan general, tienes que tener unos espacios públicos. Pues 11 años ha tardado en entregar ese suelo. Así que tú no puedes culpabilizar a ningún gobierno de que no te haya hecho un IES cuando resulta que tú no has entregado el suelo. ¿Vale? Porque a veces también las administraciones locales son culpables porque deben de ceder ese suelo al gobierno autónomo para que haga las infraestructuras. Y entonces sí que yo tengo el derecho de reclamarle que me haga la dicha infraestructura. Pero si yo no lo cedo, ¿cómo culpabilizo? No, asumamos responsabilidad y seamos corresponsables. Y toda inversión en educación siempre, siempre, siempre es poca. Siempre. Y nunca estaremos a la altura. Y vamos envejeciendo. Y los colegios envejecen, la infraestructura envejece. Hay que darle un mantenimiento muy potente. Y hay que dedicarle esfuerzo y hay que dedicarle presupuesto. Y hay que creérsela, que eso es lo más importante de todo. Y confío que el Colegio de los Abrigos pues pronto se solucione, que sé que es un problema bastante grave. Espero que y me consta que además la compañera Ángela ha constituido un equipo para hacer una valoración de todos los centros educativos del municipio de Granadilla que no se había hecho nunca. Está en ello, perfecto, pues ahora por lo menos es lo que ella dice, antes de pegarme el susto voy a hacer la valoración para saber dónde tengo que invertir y cuál está más urgente y cuál no. Pero es que los colegios de Granadilla, el último que se hizo creo que fue el Montaña Roja en el Médano hace como 15 años, imagínate, si no son antiguos, son muy viejos como en casi toda nuestra comunidad. Y eso que en el sur es donde más se han creado colegios nuevos, porque la población ha crecido, pero tú te vas al norte y los colegios tienen una media de 50 años. Esperemos que acaben pronto, que sea pronto lo de los abrigos, sí, ¿no? Y que lo acaben prontito. Bueno, vamos a cambiar de tema si les parece, porque vamos hoy así a hecho, porque como no vamos a hacer publicidad ni nada, vamos directo. Hay un nuevo nombramiento, María Méndez es la nueva administradora de Radio Televisión Canaria, que fue votada en comisión parlamentaria. La portavoz de control de Radio Televisión Canaria, del Grupo Parlamentario Socialista, Mira Fierro, tiene dudas políticas sobre este nombramiento. Dice que es una propuesta solo del gobierno canario y no de la Cámara Regional, con el consenso de todos los grupos parlamentarios. Entre comillas, no ha habido respeto parlamentario, lo ha hecho el gobierno sin el mínimo intento de consenso. Naim. Bueno, lo manifestó el grupo, la compañera del grupo parlamentario de Vox en el Parlamento Canario, Marta Gómez, en la comisión. Nosotros sí creemos que estas cuestiones deben ser dialogadas con todos los grupos, en eso, por eso también nos abstuvimos en esta propuesta. Y es verdad que existe, por lo menos bajo nuestro punto de vista, una conexión directa de la propuesta con una trayectoria de Coalición Canaria, más que con la labor periodística, pero hay que tener en cuenta que nosotros además nos posicionamos en este sentido en contra de las televisiones autonómicas. ¿Por qué? Porque sirven a los gobiernos de turno que están en cada una de las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, creemos que en cierta manera generan también despilfarro, si bien es verdad que creemos en este caso tan concreto, ¿no?, que es la designación de una persona para la Radio Televisión Canaria que tenemos en nuestro archipiélago, deberían haber contado con todos los grupos y no ha sido el caso. Javier, ¿tú qué opinas? Nosotros desde el partido sí hemos visto su preparación y su labor. El hecho de que no tenga una experiencia no significa que no pueda desempeñar bien su trabajo.
El tiempo y su trabajo nos dará la respuesta. En principio, desde nuestro punto de vista, consideramos que está preparada, aunque no tenga esa experiencia, porque si no, por esa regla de tres, no podemos acceder nunca a puestos de trabajo de forma inicial. ¿Tú qué opinas ahora? Yo opino que yo con la profesionalidad de nadie no me meto, porque cuando hemos puesto al frente de la sanidad a un marino mercante, todo es posible. Por lo tanto, lo han puesto y ya está. Lo que sí, estoy con Naín. Ahora, en este momento solo. Que no sirva de precedente. Te puntualizo además, Naín, que tanto la administradora de Radio Televisión Española como el diputado del Común y otros representantes de otros organismos tienen que ser consensuados en el Parlamento. Es decir, que ya viene estipulado que tienen que ser consensuados y salen del consenso. Por lo tanto, no tiene sentido. Bueno, pero es una manera más de pasar rodillo. Supongo que no será la primera y que, teniendo la mayoría, pues obviarán absolutamente el Parlamento. Harán lo que quieran, que para eso están gobernando, y cada uno, hay formas y formas de gobernar. Hay quien quiere gobernar desde el consenso y aunar todas las ideas, y hay quien considera que, bueno, como estoy gobernando, hago lo que quiero. De todas maneras, no me extraña, porque, bueno, vamos a ver cuándo dura este pacto, porque todos sabemos que los pactos con Coalición Canaria, a través de la historia, solo ha habido uno que duró los 4 años, Paulino Rivero, José Miguel Pérez. El resto todos se han muerto, indistintamente de que hayan gobernado con coalición o con el PP, con el PSOE o con el PP. Siempre, nunca termina la legislatura, solo una, a pasar a la historia por haberla terminado. Acabamos ya, ¿no? Tampoco hay que darle, ¿no? Hay que darle lo. Hay que darle tiempo a que la señora demuestre lo que. Los 100 días, ¿cómo era lo de? Una cosa, Naín, las televisiones autonómicas como las teles locales son vitales, porque jamás verás tú en una programación nacional hablando de nuestro entorno, nuestras necesidades, nuestros pueblos, nuestro barrio, nuestras tradiciones y costumbres, nunca. Por lo tanto, los medios de comunicación son vitales. ¿Qué dices tú? Que bueno, que a lo mejor al gobierno de turno, pues mira, yo quiero pensar que los profesionales son libres de hacer y decidir y opinar, porque además los profesionales que transmiten la información no opinan de sus ideas políticas, transmiten y ya está, y entrevistan y ya está. Pero sí creo que son indispensables. Porque yo lo que no me gustaría nada es que desaparecieran, porque si desaparecen las autonómicas, desaparecen también las locales, no queda otra. Aunque sean empresas privadas, no subsistirían, no les costaría mucho. Pero a mí mi identidad me va en las televisiones, y es algo que a mí me gusta y está muy bien, y tenemos un montón de gente trabajando ahí, y para mí lo hacen bien. Al contrario, y ya está. Yo cuando me refiero a la financiación de la televisión, me refiero a la pública, evidentemente las televisiones privadas como empresas tienen que subsistir, pueden claro. subsistir, y dentro del mercado periodístico y ejerciendo su labor deben subsistir, y creo en ellas firmemente además. Pero sí es verdad que nosotros el posicionamiento que tenemos es que hay un exceso a veces de financiación de esas televisiones autonómicas, en este caso también la Canaria. Ah, no, en eso puedo estar de acuerdo contigo, teniendo en cuenta. ¿El exceso de financiación? ¿Estás de acuerdo? Espera, sí, el exceso de financiación, y más que de financiación, de gestión. Porque aunque son, en el caso de la Canaria, es una televisión pública financiada con el recurso de todos los canarios, recuerda que no hacen producción pública. Son empresas externas que hacen programas a los que yo les vendo. Es decir, si fuera en otra cadena productiva, rozaría casi la ilegalidad. Porque yo estoy contratando empresas determinadas, y lo que es todavía peor, estoy vetando a otras. Que eso sí que es grave, porque lo que no tiene sentido, yo administración pública contrato a 10 productoras, cuando resulta que tengo una red de radio y televisiones locales que me pueden suministrar un montón de material, me sale más barato y vivimos todos. Porque ya está, me estoy pronunciando de una manera a lo mejor un poco brutal, pero es que necesito hacerlo. Porque además no es la primera vez que lo manifiesto, lo tengo que manifestar y es así. Si yo tengo profesionales de tele y radios locales que están hasta aquí arriba, que son profesionales que están hasta aquí arriba para subsistir y tener la antena abierta, porque un minuto aquí cuesta un dineral, no sé cuánto, pero cuesta un dineral, que encima tienen que estar peleando los comerciales para sacar un anuncio para que esto sobreviva, qué menos que yo, administración pública, lo mismo que ayudo a otros sectores empresariales, lo mismo que pongo playas maravillosas para que vengan los hoteleros y tengan a sus turistas en las playas, lo mismo que subvenciono las luces estas en todas las calles para que en Navidad los comercios tengan más atractivos y vaya más la gente, lo mismo que subvenciono todo esto. Yo no estoy hablando de subvencionar siquiera, estoy hablando de apoyarme en las televisiones y radio locales, porque entonces sí generaríamos una sinergia y sería mucho más potente la tele autonómica. ¿Por qué? Porque la tele local, ya lo dice la palabra, local,
está instaurada en el barrio, en el pueblo y con el vecino. Porque aquí estamos la muestra de nosotros. A nosotros nunca, bueno, a ellos puede que sí, a mí jamás me van a llamar en la autonómica. En cambio, tengo el lujazo de estar en esta. ¿Por qué? Porque los vecinos podemos participar. En cambio, la televisión autonómica en este caso contrata a una empresa, que siempre es la misma, una o dos empresas, casualmente, y ahí, no sé si vas por ahí, curiosamente, de la órbita del partido que está gobernando, y cuando entra otro partido no le dan opción porque ya está contratado para mil años, es decir, haga lo que haga, voy a seguir aquí yo dando el machito, que encima tienen a sus trabajadores cobrando mal y fatal, porque encima no cobran decentemente. ¿Y qué pasa? ¿Por qué tengo yo, teniendo unos recursos de gente que ya lo está currando, que han demostrado su profesionalidad, tengo que contratar a otro con unos programas que a veces dices tú, pero Dios, ¿para qué pongo la tele? Y repitiéndose. Y el mismo formato de cuando se creó la tele hace 30 años. Y la misma historia de hace 30 años. Señores, no sé si alguien nos está escuchando, pero si estoy escuchando, pongan asunto. Hombre, alguien nos tiene que estar escuchando. Aprovechen lo que tienen. Es que, de verdad, chicos, a ver si ustedes no están de acuerdo conmigo. Es que me parece que cualquier responsable público tiene que aprovechar los recursos que tiene. Por ejemplo, yo que tuve una responsabilidad en su día, yo tenía claro que si había que contratar alguna empresa, procuraba que sea, no yo, cuando se abriera, que fuera del pueblo, porque el dinero se queda en el pueblo. Y eso no es ser localista, eso es invertir en tu propio pueblo. Y que ese, además, contrate a trabajadores. Lo que me parece absurdo es traer una de Málaga, que es el caso, y hablo de Málaga porque sé lo que me digo, o el bufé de abogados que los asesora de Madrid. ¿No hay abogados canarios aquí que les han pasado canutos para estudiar y sacar ese trabajo adelante? Pues no, aprovechemos lo que tenemos. Y encima te ahorras tiempo, te ahorras dinero y tienes a la gente más contenta. Bueno, pues ahí queda dicho. Mi speech, pero no, el speech, mira, Dora, el speech, tú hablas, ahí podías hablar, porque no es un tema además que se suele tocar en las teles. No, nunca, aquí es la primera vez. Local, y es la primera vez que lo hablamos. Y es verdad que profesionalidad aquí, ahí por un tubo, en todos los sentidos, en productoras, ¿cuántas productoras hay aquí en Canarias que son buenísimas, que tienen un talentazo los creativos de todo? Eso, sí, eso es verdad, razón, aquí, cuando yo me refería a todo eso. Materia prima, trabajadores, tenemos y además, muy, muy buenos en este medio que digo que yo lo conozco, ¿no? Por eso lo digo. Que conocen la realidad y las necesidades. Sí. ¿Por qué tengo que traer uno que tiene que hacer una entrevista y una encuesta que cuesta una millonada? A ver, ¿qué demanda el canario? Es que, vamos a ver, pregúntale a todos los directores que llevan, o las productoras que llevan los entes locales, y verás que pronto acaba. Y encima te sale gratis esa reunión. Sí, bueno, aquí hay gente con un talentazo, pero un talentazo impresionante. Vamos a La Laguna. ¿Posible pacto PSOE, Coalición Canaria en el Ayuntamiento de La Laguna? ¿Qué te parece, Javier? Esto de la investidura y de que unos apoyaran a unos y otros ha derivado a lo mejor en estas cosas, ¿no? Si me lo permites, ¿puedo? Yo te permito. Dejar que contesten ahí primero. Me interesa su respuesta. Hombre, claro que sí. Claro que sí, por supuesto. Hombre, faltaría más. A mí el Ayuntamiento de La Laguna me parece un potaje. ¿De cole? Es un potaje de partidos políticos, porque realmente existe un potaje real en el Pleno de mucha representación, de mucha carga de partidos políticos. No es el ayuntamiento que más variopinto tiene el Pleno, porque la compañera de Tacoronte también corrobora que existe un Pleno bastante variopinto, con varias bastantes formaciones políticas dentro del Pleno. Pero esto lo que hace es que sea más complicado elaborar pactos, ¿no? Y le ha pasado factura a La Laguna, que en este caso tiene apoyo complicado. Complicado históricamente, por ser una confrontación con ellos mismos, como puede ser el caso de Coalición Canaria y el Partido Socialista ahí en La Laguna. También nos tiene ahí a nosotros, aunque no se suma del todo. Tiene muchos grupos, a mi juicio, radicales de izquierda en el Ayuntamiento de La Laguna. Y bueno, ahí está en la labor de Luis Geray, aunque he de decir un apunte. ¿Cuál? No es tampoco habitual que sea complicado realizar cualquier tipo de gestión, por muy buena que me parezca, por parte del alcalde de La Laguna, porque se ha manifestado en varias comisiones, en varias reuniones en el Cabildo de Tenerife, en el que estoy como consejero, ¿no? Que es complicado acordar con Luis Geray, es complicado sentarse con Luis Geray y es complicado llegar a,
a establecer lazos, incluso institucionales, con el alcalde de La Laguna. Es algo complicado. Entonces, en este caso, nosotros estamos como espectadores porque sabemos en el Pleno de La Laguna que los dos compañeros que tengo allí, ¿no? No van a tener ninguna participación en ese pacto. Si bien es verdad que nos parece como mínimo, curioso que sea ahora Coalición Canaria y el Partido Socialista la solución a La Laguna cuando son los dos focos de problemáticas en las últimas legislaturas. Bueno, pues ya Naín habló, vamos a ver lo que dice Dora, ¿no? Bueno, Naín, te corrijo, pero te recuerdo que la legislatura anterior, no, la anterior tampoco, pero las dos anteriores estuvo gobernando Coalición Canaria y el PSOE sin ningún problema, el señor Clavijo y mi amigo Javier Abreu. Y no hubo... Sí, es mi amigo Javier Abreu, sí. Y le quiero mucho, te quiero mucho, Javi, que sé que me ves. Hola, Javi. Yo tengo amigos muy especiales, muy de todo. Si algo bueno tengo es gracias a las amistades, que me aportan mucho. Y desde luego, y el pacto funcionó, y La Laguna se le adelante sin mayor problema. Luego hubo otra etapa en donde ya nos quedamos fuera y gobernó Coalición Canaria con el PP y no sé con quién más. Después llegó Luis Geray, le dieron los votos con Podemos, gobernó con Podemos, ahora ya no da, pues queda ahí en el aire. Que desde luego, que como a Luis Geray lo conozco desde que estaba él, yo no, que es muy mayor, en Juventud Socialista, vamos, que podía ser mi hijo, le conozco y sé cómo es, tengo claro que decidirá lo mejor para La Laguna, eso lo tengo clarísimo. Y también te digo una cosa, a veces los pactos no solo son ideológicos, siempre deben ser programáticos. Y si tú y yo vamos en la misma línea, indistintamente de las ideologías que tengamos, porque sabemos a dónde queremos llegar nuestro pueblo, ¿se pueden llegar a acuerdos? Por supuesto que sí, no hay mayor problema, que a lo mejor uno tiene que ceder en algo en el otro, puede. Pero tal como está la situación ahora, yo creo que tampoco se trata de sacar adelante un municipio como es La Laguna, que además, enhorabuena, que le acaban de dar una cesión como... pueblo accesible a nivel europeo, fantástico, algo está haciendo cuando le han dado ese premio, que han participado, no, a nivel mundial, porque participaron 100 y pico países, luego 32 y al final quedaron en cuarto. Esto ya es mucho, ¿no? Como patrimonio de la humanidad, nada que discutir porque lo sigue manteniendo y revalidando, y creo que él tiene la capacidad suficiente de saber con quién negocia. Y haga lo que haga y negocie con quien negocie, será bueno para La Laguna. Lo tengo clarísimo. Y además otra cosa, lo que había, porque a veces los pactos son entre personas. Es verdad que Jonathan y él parece que no se entendían, pues ya Jonathan lo han hecho viceconsejero de algo, no sé si... De comunicación, ¿no es? De presidencia y de algo, ¿no? Bueno, pues ya Jonathan. Y además a Jonathan le ha venido bien porque así ha dejado local, que coste, me aprecio por delante a Jonathan. Y se ha cambiado, pues ahora los que quedan, pues muy bien, adelante. Y si ese pacto es bueno para La Laguna, yo no tengo nada que objetar. Los pactos están ahí. Cuando no te entiendes, te tienes que arreglar. Javier. A ver, no entramos a valorar pactos de administraciones locales. Sí es verdad que hay que considerar que, bueno, que hay muchas ocasiones en las que hay circunstancias que desembocan pactos que quizás no son lo esperado, pero sí lo necesario. Y en este caso, pues bueno, se ha dictaminado así. En principio, pues si es lo necesario y es lo que se ha pactado, nosotros respetamos el pacto. ¿Opinas algo? ¿Quieres añadir algo? ¿No? Ya lo he dicho todo. Ya lo has dicho todo. ¿Quieres añadir algo, Dora? No, yo no. Que Geray se haga muy mayor siendo alcalde de La Laguna. ¿Cuántos años tiene Geray? No tiene... Bueno, yo lo dije el otro día, no me acuerdo. Treinta y pico, ¿no? Sí, 36, 37 me parece sí, que tiene. 36, sí, porque está entre mi hijo y mi hija, así que por ahí anda. Sí, nos queda todavía un poquito de tiempo. Yo sé que soy muy pesada y voy a seguir siendo... Hemos sido tan pesados con esto, tan pesados, y vamos a seguir siendo súper pesados. La semana pasada tuve a los invitados esperando aquí 50 minutos porque la cola que yo había calculado, una hora 50 minutos para llegar de Costa de Eje a Los Cristianos. Yo calculé una hora ahí en el trayecto desde donde yo vengo, que es de La Orotava, por el norte. Yo calculé una hora allí de trayecto, ya yo venía con el cálculo de una hora en ese trayecto. Pues llegué aquí 5 minutos tarde. Tardé como 3 horas, 2 horas, 40 y pico minutos en llegar aquí. Ay, mi madre, lo de las colas, esto ya, y en Arona, y en todos lados, ¿no? ¿Qué? La sufro diario por las mañanas. ¿Pero qué es eso, Nain? Es que es en todos lados, es que ya uno no puede volar. Claro, estás en la cola, estás ahí una hora, te cuesta ver a Los Cristianos. ¿Tú te puedes creer eso? Sin choque ni nada. Es una de las problemáticas clave que está abordando el Cabildo de Tenerife. Desde el inicio de la legislatura se ha
ido trabajando, según nos dice la consejera de movilidad y el consejero de carretera. Nosotros, desde el grupo de mixto de Vox en el Cabildo de Tenerife, lo que hacemos es constantemente preguntarle qué están haciendo, porque nos dice que están trabajando, que ven, de hecho la presidenta en numerosas ocasiones hace declaraciones de que ve que se están aflojando. Yo no sé a qué hora coge la cola, pero yo he estado en comisiones en las que López Afonso llega tarde, porque viene desde el puerto de la Cruz. Entonces, llega tarde a la comisión que él preside y dice que es por las colas. O sea, ¿qué solución está dando realmente el grupo de gobierno del Cabildo con todos los apaños y el parcheado que están haciendo? También digo una cosa. No es una cuestión que se solucione rápido, lo sé. De hecho, los amagos de Pedro Martín de intentar solucionarlo con la Universidad de La Laguna, subvencionando a un curso, que también lo hablamos aquí, del grado en medicina, en fin, deja mucho que desear. Para era hacer unos 30.000 euros por alumno, sí, ¿te acuerdas? Es que era una solución estúpida a un problema que es muy grave en Tenerife concretamente, ¿no? A mi juicio, y es lo que he manifestado desde hace tiempo, pasa por infraestructuras, es que está claro, y también en carretera. No se quiere poner más piches, y es el empeño de la presidenta del Cabildo el no poner más piches, pero es que la solución es que se comparta coche para todos, y esa solución no es real en Tenerife, porque no todos vamos al mismo sitio, porque no todos los lugares están lo suficientemente bien conectados, tampoco el transporte público está lo suficientemente bien hecho, se abordan planes del tren del sur y del tren del norte sin consultar a la población y tampoco sin presupuesto. Es decir, estamos en una situación de limbo constante, en la que se dice que se está trabajando, no se sabe en qué, y me como ves, me duele especialmente porque los dos temas clave que como consejero del Cabildo he solicitado a los consejeros han sido dos, y el principal ha sido las carreteras y en un segundo momento la vivienda, porque son los dos problemas para mí fundamentales y acuciantes en la isla de Tenerife, quitando los hospitales del sur y del norte, que fue el otro tema fundamental que he tratado en estos meses, ¿no? Y yo creo que es clave abordar este problema, pero abordarlo no solamente hoy, con parches, que es lo que se está haciendo, molestando a vecinos de algunas zonas, sino abordarlo con dinero, con infraestructura y a la larga. Esa es la solución, hacer un plan a largo plazo de creación de nuevas infraestructuras que necesitamos en la isla. Es un poco lo que dicen ahí, que estamos siempre como en un limbo hablando de esto. Es que vamos a seguir hablando de esto. Y las colas, y es que las vamos a seguir cogiendo todos los días, sí o sí, un montón de tiempo ahí en las colas. Y vamos a seguir así, es que vamos a seguir así. Dora es la marmota. Mira, me deja sin me vas a dejar sin rastrillazo, te lo digo. Era vamos rastrillazo. A ver. Es un poco humor, ¿no? Sí, tardó sí. Menos Willy Fonda la vuelta al mundo que yo ir de la Soca a la América. Porque él en 90 días dio la vuelta al mundo. La señora presidenta dijo que en 90 días arreglaba el problema de las colas. Y yo dije que no iba a respetar los 90 días, que yo iba a darle tiempo, que para Navidad le iba a responder. ¡Ay, es verdad! ¿O no te acuerdas? Es verdad que lo dijo el día siguiente. No me he permitido el lujo de censurarla. Es verdad, tú no has dicho nada. No, hay que ser respetuosos, venga. Usted dice 90, yo le doy 100 o 100 y pico, los que sean, ¿no? Vale, ya estamos víspera de Navidad, me lo puedo permitir. Primero, los milagros no existen. Señora, lo ha tenido tan fácil que le dejaron el túnel, porque parece que no, pero ustedes no se imaginan la de gente que ya da la vuelta sin la carretera terminada, la del norte, y sin el anillo terminado. Le dejó el anillo funcionando en la obra. Le dejó a falta de adjudicar el tramo ADG Los Cristianos. A falta de adjudicar, ¿por qué no lo sale ya a subasta? ¿Por qué usted ya no contrata? ¿Por qué no hace la publicación? Tiene el proyecto medioambiental, tiene el proyecto de la infraestructura, tiene el dinero. ¿A qué está esperando? No se sabe. Es que ya termina el año, eso tenía que estar ya adjudicada la obra y moviendo tierra, haciendo algo. No lo ha hecho. La variante de la laguna no la ha hecho. Es que no ha adjudicado nada. Y estaba todo hecho. Te dan el trabajo hecho y tú te lo guardas en la gaveta. Y yo siempre cuento la misma anécdota. Yo llegué cuando mi amigo José Luis Delgado llegó a consejero de carretera en el Cabildo de Tenerife, gobernando Ricardo Melcho, y entré a su despacho. ¿Y con qué me encontré? No había nada. Unos mapas del año 70 y pico, 80 y pico. Un disparate, digo, esto no tiene sentido. La anterior consejera había sido Tita, la pobre se murió, del PP, y ahí se dejó
no había un plan de infraestructuras insulares, no había nada. Y si tú no tienes en tu cabeza lo que tú quieres para tu isla, no puedes hacer nada, lo que no puedes estar parcheando de ninguna manera. Eso no lo puedes hacer. Y lo que no puedes hacer es que se te ha averiado en esta semana y la semana anterior 11 guaguas, estar en el taller y no se han tocado ninguna. Ninguna. Es de vergüenza. Y que encima no te moleste, pero es que las guaguas ya no llegan. Es que está cogiendo, por suerte, tanta gente la guagua que hay paradas que se la tienen que saltar porque van petadas hasta arriba. Lo ahora que es la mayoría, es que yo empiezo ahora es un montón de paradas así. Sí, sí, que no, que se la salta porque no cabe. Decirlo, tiene que pasar la que liaron guaguas, con los taxistas, la señora la que lió, que quería poner zona sensible con lo que eso significa con los taxistas del aeropuerto, y por qué no ha dicho nada de la cola de la gente esperando la guagua. Porque no ha dicho nada, no le interesa porque usted es la responsable, ¿verdad? Pues no. Y no solo eso, es que además necesitamos llegar. No puede ser que en un recorrido que hago en 15 minutos yo tenga que salir de mi casa lo más tarde a las 7 en punto para llegar al colegio a las 7 y cuarto, 7 y 20, cuando empiezo a trabajar a las 8. Pero es que como yo salga a las 7 y 10, se me hacen las 8 y media, llego tarde. Y así madrugamos todo. No puede ser eso así. Y antes te desviabas y había cola por la carretera vieja que tocaba. ¿Para qué? ¿Para hacer más cola? Es que no. Y como esos son trampas ahora ratoneras, porque luego al incorporarte otra vez en la autopista ya está ahí. El otro día había una ratonera aquí tan grande que bajé a los abrigos y subí por la carretera a todo para llegar a San Isidro. Imagínate que disparate. Yo he de decir que hoy, en lo local, estamos algo de acuerdo, Dora y yo, que es una cosa sorprendente. Y es me que estoy mosqueando, me llama la atención que haya hecho referencia a las guaguas y como mucha gente las paradas ven como las guaguas pasan llenas y no paran. Cuando yo planteé esto en el Cabildo, cuando solicitamos la comparecencia de la consejera de Movilidad, me dijo que eso no era real, que eso era falso. Que eso era falso, que yo estaba mintiendo y que todas las líneas paraban y la gente se podía montar. No, por favor. Ella coge la guagua. Primero pregúntale a esa consejera, que no sé quién es, dónde vive, y a la presidenta dónde vive, porque yo creo que vive en una realidad paralela y distorsionada, y encima no le está llegando la información como debe. Le están haciendo el peloteo diciéndole que todo haya paz. Cuando liaron lo de cambiar por Guamasa, el caos absoluto. ¿Cómo se te ocurre a ti? A un barrio como es Guamasa, de cuatro vecinos que cruzan la calle de uno a otro, porque mi nuera vive aquí y yo aquí, y nos pasamos el café por la carretera cruzando, que hay una identidad propia, porque es una calle, no es una carretera, eso ya se convirtió en una calle, y metes tú ese volumen de... Me pareció un desprecio a todos esos vecinos de Guamasa y de los otros barrios que cogieron, me pareció desprecio burlarse de ellos, y meter ese volumen, eso es peligrosísimo. Tienes que buscar otra alternativa. Piensen con la cabeza. No tiene. Pedro Martín, que tú has estado en las intervenciones, les ha dado un montón de soluciones a lo que está. La adjudicación de obras y demás. Ni caso. Es que ahora resulta tampoco que lo hizo él, te diré. Tampoco lo hizo él. Las intervenciones que tiene, bueno, él, el Consejo Socialista, vendo que para mí no tengo. Vale, el Partido Socialista hizo esa intervención. Bien, pero es que lo que no puede ser es que algo que es bueno, indistintamente de quién venga, si tú estás en gobierno, no me importa de quién venga. Lo importante es que si es bueno, tengo que sacarlo adelante. Eso demuestra la inteligencia de cada uno de las personas que están responsables en política. Javier. Hombre, está claro que somos conscientes de que esto no es un problema de unos meses para acá. No. Lo somos. Sí, por supuesto. Con ello coincido con Naín, en el que son dos temas fundamentales, la vivienda y las colas. Pero también es verdad que está en la agenda, son puntos fundamentales en la agenda. Lo que pasa es que son meses lo que llevamos. Esto es un problema que lleva años y evidentemente en meses pues no se pueden hacer cosas que solucionen los problemas. Trabajar en ello y el punto que nombra Naín, que son las colas y la vivienda, me consta que son puntos prioritarios en la agenda del Cabildo del Gobierno. Pero Javi, es que si lo censuramos es porque la presidenta dijo que lo arreglaba en 90 días. Nadie le mandó a que dijera eso. Vamos a ver, ¿sabes? Si ya se está callada, yo tengo el discurso tuyo, ¿sabes? Es tu victoria, vamos a esperar, a ver. ¿Sabes, Javi, lo primero que le dije yo a Rosa Dávila cuando la conocí, cuando tomamos posesión como consejeros de Cabildo, mi compañera y yo? Me acerqué, le di dos besos y le dije, 90 días. ¿Le dijiste eso lo primero? Ese fue mi saludo. Sí, sí. Pasaron los 90 días y ¿qué pasó? Nada. Simplemente que hicieron un pleno extraordinario para decirnos que eso había sido una interpretación de la prensa y que estábamos todos locos y que habíamos visto espejismo cuando todos sabíamos que había dicho claramente que iba a solucionar el problema y tenía una varita mágica. Cuando la cinta se le puede dar para atrás. Eso es lo malo, por eso hay que tener cuidado. Dale la cinta para atrás, dale la cinta para atrás, que eso lo dijo. La hemeroteca es cruel. En fin, bueno, casi que acabamos. Vamos con los rastrillazos y los piropos. Naín, comenzamos por ti, o por Dora, o por quien quieran ya.
por ti mismo. Vale. Acabamos contigo, que eres el primero, primera vez que lo dices. Vale, ven. Venga, perdóname, Naín. No, perdóname la interrupción. Además, Naín, siempre te presento como concejal de cultura de... Todo llegará. Siempre te presento como concejal de Arona, pero es verdad que lo de consejero, yo no te presento como consejero, sí. Corrige. Además, mi madre me lo dice, te lo tienen que poner en el cartel de Pues claro también, que te lo tienen que poner. De producción me lo y tienen. ¿Sabes lo que pasa, Naín? Que como son créditos, se los digo a ustedes abiertamente, da igual, los entresijos, da igual. Como son créditos, que se llaman créditos, esas letritas que se ponen, nosotros le llamamos crédito. Sí. Como son créditos que están hechos, es como viene Naín, pues ya tenemos el crédito Naín. ¡Claro! Y yo me había despistado. No pasa nada. Soy aronero lo primero. Una madre tiene razón. Casi sales presidente del gobierno de La Gomera, ¿no? Sí, total. Casi. Estaba casi, miro yo ahí a punto. También se presentó. Tu madre tiene razón. Así que desde aquí, a su señora madre, yo le mando un saludo. Tiene usted razón, señora. Tiene razón. Es consejero. Vamos allá, perdóname. Le das a Javier, le quitaste otra vez la palabra. No, me dejó el final. No, le dejaste el final. Me concedió el final. Vale. Y ahí iba, lo que pasa es que interrumpí a ti. Lo primero de todo, y si me permites, antes de dar el rastrillazo, me gustaría mandar un saludo. ¿Puedo? Hombre. Vale. Más pronto que duro. Me gustaría, lo primero de todo, mandar saludos a Eva e Ico, que forman Evico, que es la cafetería del centro educativo donde doy clase, y que nos ven. Vale. Y de hecho me lo dijeron los primeros días cuando lo conocí, que le sonaba mucho mi cara. Eva e Ico. Eva y hacen Evico en la cafetería. Sí. Elías San Matías. Lo podemos decir, Elías San Matías. ¿No? Sí, Elías San Matías. Gracias, muchísimas gracias por vernos. Entonces, el saludo para ellos dos, lo primero de todo. El rastrillazo, evidentemente, pues en el día de hoy no puede ser a otro sino al gobierno de España actual, formado por todos los que quieren romper a España. No solamente el Partido Socialista, sino también los comunistas de Sumar, los partidos independentistas y filotarra, que al final lo que están haciendo es acabar con la democracia en España. Y como ha dicho nuestro presidente Santiago Abascal, esto está suponiendo un verdadero golpe de Estado encubierto en la nación, esta ley de amnistía. Así que el rastrillazo para ellos. Muy bien, perfecto. ¿Y el piropo? El piropo se lo quería dar hoy y me voy de lo local o de lo nacional a lo más internacional, se lo quería dar hoy a los compañeros argentinos, en los que han sabido muy bien demostrar en el voto aquello que quieren para Argentina. ¿Y qué han querido? Han querido un cambio. Yo creo que Vox hemos apostado también por esa unión y ese apoyo a Javier Milei del Partido Libertario en Argentina, y creo que van a salir adelante, y él lo ha dicho muy claro. Los gobiernos que ha habido en Argentina han sido disruptivos. La primera intervención de Javier Milei ha sido muy clara, siendo economista. No hay plata, no hay dinero. Y vivimos como los gobiernos pueden destruir verdaderamente un país. Y son un ejemplo, ¿no? Un ejemplo también de saber apostar bien por el cambio. Y en este caso, pues les felicito por haber sabido apostar por ese cambio, ¿no? Muy bien. Dora, ¿empezamos por el piropo, sí, o por el rastrillazo? Por el rastrillazo a todos aquellos que efectivamente dice que España se rompe, pero se está rompiendo. España empezó a romperse allá por el año 79, cuando salió la ley de divorcio. España se rompía con rato, va por el tercer divorcio. Y salieron los frailes, los curas y toda la derecha de Alianza Popular en aquel momento. España se rompía. Llegó el aborto. Y también España se rompía porque, claro, las mujeres nos iba a dar por embarazarnos para abortar por gusto. También se rompía. Uy, ¿cómo así se destroza España cuando el matrimonio igualitario salió esa ley? Porque, claro, llamar matrimonio algo tan sagrado es... Vamos, todos sabemos que un dulce, un almendrado se llama matrimonio y arroz blanco con judía es matrimonio. Yo no sé la importancia que le dieron a la palabreja. Pero bueno, también se rompía España. España se está rompiendo cada vez que está en la oposición, la derecha, y seguimos avanzando. España se rompía con los etarras, fue el PSOE quien hizo que ETA dejara las armas. Resulta que mientras tenemos un señor que hizo un artículo maravilloso contra la Constitución y se llama Consta la Constitución y se llama Aznar, ahora resulta que es el máximo constitucionalista cuando votó en contra. Y se rompía España, claro. Claro, porque teníamos constitución. Y así seguimos una y otra vez. Señores, esto es un discurso absolutamente gobeliano. ¿Qué quiere decir? Creo un problema donde no hay, busco culpables, sean judíos,
seas persona LGTB, da igual, independentista. Lo creo, me lo invento, lo machaco, hago una propaganda bestial y tengo seguidores. Y como soy tan español, cojo y me hago un fular con la bandera. Y como soy tan español, colgo la bandera para que la meen los pájaros. Es así, son despreciables, pero es lo que ocurre. Esos discursos no me gustan. Vale. Pero España puede ir al piropo. Sí. Pues mira, al hilo de lo que estaba hablando, cuando me pasé hablando, a todo y cada uno de los trabajadores de la tele y las radios locales. Que no te pasaste, mujer. ¿Cómo te vas a pasar hablando? Estás hablando de los compañeros. A todos y cada uno de los de la radio. De esos de la trabajadores tele, que ponen tiempo, a los dueños, porque al final es una empresa, esas empresas que ponen más ilusión y ganas que dinero, que luchan cada día para salir adelante y que parece que no se acuerda nadie. Y me repito, el piropo para todos ellos. Y espero que el gobierno de Canarias se acuerde. Pues yo ahí, con el piropo, yo te apoyo. Bueno, yo apoyo casi a todos los piropos, pero ese, claro. Sí, mis compañeritos que son unos máquinas, que los conozco hace un montón de tiempo, que sé cómo graban, cómo editan, cómo todo, cómo producen los programas. Oye, hay que decir... Aquí está la muestra. Piropazo grande. venga, te toca, te dejé para el final. Bueno, rastrillazo versión... A mi campo, yo aprovecho la frase que dijo la compañera de, refiriéndose a la administradora nueva de Televisión Canaria, en la que comentaste que, como somos el nuevo gobierno, pues hacemos lo que nos da la gana, ¿no? Pues escuché esa frase y me vino Pedro Sánchez. No, pero escucha, ese fue ese lo día. Dije porque dije que hay... Espera, déjame terminar. Responsables déjame terminar. Que tienen que ser consensuados en el gobierno, lo dice la ley, sí, pero, otra cosa. Pero la frase en la que estipulas, no, oye, ahora que estamos en el gobierno, pues hacemos lo que nos da la gana. Entonces, automáticamente, sin ton ni son, gobierno que nos hacemos lo que nos da la gana. Pues, me vino a la mente Pedro Sánchez, ¿no? con lo que está haciendo, bajo nuestro punto de vista, que es romper y hacer lo que da la gana. Vale. Eso sería el rastrillazo y piropo. Yo, sinceramente, no me lo permites, pero me gustaría... Ay, yo pensé que ibas a decir, no voy a decir ningún piropo. Digo, sí, ay, ni un piropo. Sí, mira, porque estoy sorprendido... ¿Con qué? Con las tres fuerzas políticas a nivel local del Ayuntamiento de Arona, que al fin y al cabo pues somos personas todos, son tres fuerzas políticas, y estoy sorprendido con la profesionalidad, con las relaciones y con la coherencia y con el grupo unido que hay, con el único objetivo que es Arona. Hay un compromiso que hasta ahora es firme en relaciones y en profesionalidad. Y para mí sería el halago para los tres partidos. Probablemente. La cara de Naín y de ahora no la ponemos en antena mientras Javier está diciendo eso, obviamente. Es lo que vivo día a día, lo que palpo y lo que manifiesto. Yo cuando estoy en pareja y me leal no lo publico. ¿Cómo, cómo? Yo cuando estoy en pareja y me leal no lo publico. Se da por hecho. No hay que publicarlo, se publica cuando tienes dudas. No, cuando te va bien no se cuenta. No, se vive. Esto es una parte del piropo y ¿piropo? Me gustaría manifestarlo, el piropo, porque me parece difícil que tres fuerzas políticas estén unidas y haya una unidad de profesionalidad y coherencia por un único objetivo que es Arona. Yo lo estoy viviendo día a día, lo estoy palpando en mi trabajo todos los días y me parece meritorio de exponerlo como un piropo. Muy bien, pues así vamos a acabar el programa. Señores, yo que les digo, muchísimas gracias por haber venido, señor consejero, muchas gracias. La próxima gracias vez ya viene usted con el título de consejero, no se preocupe. Error, entonces tengo que venir más para que me lo ponga, porque si no me lo propone. Ah, porque tú no piensas venir. Me obligas a... Hombre, por supuesto, hombre. Sí, pero como he faltado tanto... Nahín, por favor, tú sabes que... La evaluación no la supera este trimestre. Usted viene, usted puede, que usted está invitado. Me vas a suspender tú a mí al final. No, yo te suspendo. ¿Suspendiste mucho? Algunos, unos cuantos. Eso lo merecían los pobres. Bueno, ahora toca recuperación. ¿Te acuerdas cuando se decía? Bueno, se seguirá diciendo, lo que pasa es que yo no tengo hijos, bueno, en esa edad sí. Bueno, cuando se decía, aprobé, me suspendieron. Sí. Me suspendieron no sé qué, aprobé no sé cuándo. Bueno, ahora pasas de curso, si suspendes. Ahora pasas de curso. Me aprobé yo y me suspendió. Aprobé otro. Yo y me suspendió él. Nain, muchísimas gracias. Que gracias te vaya todo a ustedes muy bien. Siempre. Bueno, no sé, como estas fechas son tan complicaditas, yo no sé si... Ya hoy es 24, ¿no? La semana que viene ya es... Ay, hoy es 14. 14. Hoy es 13. 13. Día de Santa Lucía. Es verdad. Felicidades. Es verdad. Día de Santa Lucía. Yo no sé si nos volvemos a ver antes de Navidad, porque a lo mejor la semana que viene no puedes venir, o lo que sea. Así que feliz Navidad. Que...
si no te veo. Muchísimas gracias. Igualmente. Dora, muchas gracias. Gracias. Muchísimo. Oye, estuvo de muy verdad, bien. Lo pasé genial. Bien. Sí, está bien. Yo les agradezco a ustedes siempre infinito que vengan. Me lo paso genial. ¿Puedo pedir una cosa en público a él? Claro. Mira, como está el Ayuntamiento de Arona y se llevan también y les va también, por favor, que se pasen por, que terminen las obras ya del Colegio de las Américas de septiembre. Tenemos las vallas y tenemos que hacer un recorrido por todo el colegio, por las dichosas vallas, y la obra no se termina porque la empezaron este mes. Que un cometido del Ayuntamiento, ¿no? Es puertas abiertas a todo el mundo. Usted puede ir en cualquier momento, presentarse ahí. Ah, no, yo no tengo tiempo, yo trabajo a la misma hora que ustedes. Tienen las puertas abiertas para exponer. No, pero te lo digo que puedes. Sí. Bueno, pero una cosa es que tengan las puertas abiertas y otra cosa es que tú tengas conocimiento de unos hechos. La tertulia me da el poder de estar al lado de un concejal del Ayuntamiento. Yo lo digo porque no es mi competencia de educación, es del compañero. Él lo dice porque no es su competencia. Claro, no es mi competencia. Pero bueno, tú conoces a tus compañeros. Pero te juntas con ellos, dice, ¿no? Y es profesional del sector, así que... Sí, te juntas con ellos y te llevas bien y todo, pues entonces se lo dices, por favor. No, pero me refiero que el concejal de educación es profesional del sector, así que... Sí, sí. Yo tenemos no un ducho no. en la materia, ¿eh? Muy bien, pues nada, de esta manera, buen rollito, vamos a acabar. Muchas gracias, Nain, gracias, Dora. Gracias, oye, Javier, muchísimas gracias por haber venido. Espero que no sea la última vez. A ustedes no les deseo feliz Navidad. Sí, se los deseo, pero se los digo bien, bien, en el siguiente programa, que volvemos la semana que viene. Muchísimas gracias por haber estado ahí un día más. Gracias infinitas.